Alright, and we are back. Loser semis time. Battle for fourth place. Sabido's Joker, well known throughout the island. Y Moncho's Villager, que vino de paseo a darle pasta y queso a todo el mundo. Empezamos en Stadium. Sabido con una ventaja bastante cómoda por ahora, pero... Again, the Villager just spinning around. Spinning into everything. I'm telling you, man, these zoners got hands. Sabido about to pull out the Arsene. Moncho just keeping his distance, tirando slingshot, pega, tira la el bowling ball de la plataforma. Pero, again, eso side B interrumpiendo el jab de Sabido. Y combos the axe into the tree, not enough, pero ese Arsene vino, hola y adiós, ya se fue. Pero Sabido buscando recuperarlo un poquito. I think that was back air y Moncho with the early lead. Pero Villager being a light character, 112 está fuertecito ahora. Estoy aprovechando el side B, get some free Arsene meter. Mientras más rápido salga, más rápido puede cerrar este stock posiblemente. Pero Moncho going super deep, no need a preocuparse cuando puede ir hasta el fondo del infierno y regresar como quiera. F smash, ¿cómo ha salido? Holy shit, Moncho just on a roll right now. Haga el dash attack desde la plataforma. Cubre su regreso con side B, rolls past Arsene down tilt y le toca a Sabido estar en el corner ahora. Tree is prepped, Arsene is out, axe on hand, bagger, still not enough, Villager living to 157. Sabido ahora se le va a hacer un poquito más difícil cerrar este primer stock y Moncho haciendo todo lo que puede con ese rage para adelantar su ventaja aún más. Vamos de side B into forward air. Sabido still makes it, pero checkmated. El tree growth cogía cualquier cosa cerca del ledge y Moncho ready para cogerlo con down tilt después del roll. Pero Sabido logra cerrar ese primer stock, but has a mountain to climb antes de poder cerrar este juego con una victoria. Tries to get in, pero nuevamente Sabido interrumpe, carga todo el Arsene con down B y el side B de Villager muy abajo, soltó la bola a Bowling, le dejó caer todo el peso y ahí se acabó el primer juego. Game 2, rapidito, mismo personaje. Vamos a ver si Sabido logra encontrar cómo se le pelea este personaje. Un personaje raro que definitivamente no se ve often at all. Pero vamos a ver. Let's see qué pudo sacar de ese primer juego y si lograse algún tipo de adaptación. That's why, you know, these players are good. Adaptation, name of the game. Mucho paciente, esperando un soladito. Putting down some trees. Having the axe on hand. Es un air buenísimo para escaparse de close range situations. Combos into itself. You can combo, get out of it like that. Pero Sabido aprovechándose todo lo que le tira, lo carga para Arsene. Definitivamente mejor comienzo que al principio. Pero forward air falling out. You hate to see it. El roll, no punish though. Moncho just sitting on shield, waiting for something. Side B's just keep clashing against each other. Axe on hand. Now we're approaching. Castiga el forwarder con F tilt, pero Arsene ya está fuera. Sabido con la ventaja, pero Moncho todavía aguantando ese primer stock. Puede salir un poquito down, but might just be back after these hits. Not enough para soltar la bola
from the stage. Just slight mispositioning. Ajo, espero el air dodge. Tremendo trabajo. Y no, the tree not enough. Saito being able to tether back on the ledge just in time. Gets away with a jumping gun. Definitivamente un tremenda diferencia tremenda al primer juego, que ya Moncho está con la delantera y Saito logra sacar un segundo arsen en el primer stock. Can he use this to close it out and gain the lead for the first time in the set? Shall see, pero arsen meter ya por la mitad. Moncho 143 es un buen hit que toca arsen, and that's your stock. Efto, not good enough just yet. Nando Yai. Y mixes up, not enough. Manages to escape, pero Saito logra cerrar el primer stock antes de que se le acabe el arsen. Oh, drag downs? Joker stuff? 60%, pero not enough. Well timed get up attack para salir de la bola bowling. 149 en Saito, and trying to get as much as he can out of it. A third arsen is kind of unlikely unless he can get Rebel's Guard y terminar de cargar la barra. Generalmente, 3 arsens en un stock es rarísimo. But it might just happen. And if it does, sería un 180 de lo que vimos en el primer juego, donde Moncho estuvo 3-1 en términos de stocks. El árbol cae, and Saito just manages to sneak by it. Is arsen coming out? And there he is. But ahora está peligroso. Moncho quiere cerrar este stock, pero tampoco se quiere overextend y cometer un error que arsen le cierra esa vida. 183 de rage, está fuertecito. Y explota el side B. Saito ends up losing a stock for it. But no arsen required. Back air cierra el segundo stock de Moncho. Ahora está el 180 del primer juego. Saito con una ventaja 2 stocks to 1. Y todo el momentum del mundo to make el comeback. And para dejar las cosas en loser semis and go on a game 3. Coge el air dodge con grab. Para otro air dodge, lo castiga con up air. ...93% ya en Moncho. Aprovecha el side B para cargar arsen. Otro Rebel's Guard, kind of traded at the end, but arsen is now officially out. Back air, Moncho on the other side of the stage. Saito just keep swinging, tratando de cerrar este stock. Y el Reflect coge, reflects the slingshot, and I think it might have gotten the physical hitbox out as well. Exploding Villager. Bueno, ya vimos en el primer juego, Saito definitivamente es jugador mucho talento, que a pesar de que le fue muy fuerte ese primer juego, dentro de esos 3 minutos que duró, pudo sacar y adaptarse en términos de segundo y hacer un 180 de lo que vimos al principio en el segundo. Ahora, vamos a ver qué ocurrirá en el tercero, y a por ahora arranca Saito al frente. Con guns, he's getting hits here and there. Keep racking up the damage on Villager. Side B gonna stack it up a little bit further. Moncho struggling to find get anything in. Just a few slingshots from far away, but ni siquiera el sweet spot. Carga Maharsen. Ragger pone a Moncho en el ledge. Cortando nairs, esperando la reacción. Y por convea. Oh, baby. Nair, a down air, not enough. Gets the tech, pero después. I think it was back air if my memory no me falla. And no coge el tech del segundo. Moncho just reverses the situation y coge la delantera. Game 3. He's tratando de darle al árbol, pero still standing. Moncho got the axe in hand. Alright, now the axe is out of play.
y pone a Yoga en una situación super scary, pero el Tether todavía está en buena posición para recuperarse. Downgun no rompió los balloons de los Be the Villager. Pero tiene Zen. El roll, back throw, still not enough. Moncho hace un tremendo trabajo just surviving until very high percents with such a light character. Reflect al side B. She's ready for it. Shieldea. Arsene about to run out. Y de regalo de despedida, un dash attack para cerrar esa primera vida. Alright, volvemos. Side B. Lo absorbe con down B. Got blocked in the face. Punch right back. Tree on the ledge. Entre el árbol y los slingshots de Villager, pero se tira para el edgeguard. Not enough. Buen recovery que tiene Joker con ese tether. Arsene about to come out 110%. Moncho preparando el ledge trap. Sabido siendo muy paciente, esperando a que crezca el árbol. Y entonces solamente haciendo neutral get up después de ahí. Y hard read, el downer, air dodge in, carga F smash, but it's still not enough. Too little percent on Villager, a pesar de que esto es un stage pequeño y sabe que tenía algo de rage, pero definitivamente tremendo para cerrar la diferencia en porcentaje que había. Reflect and then pocket it, ese Lloyd yo creo que venía cargado. Kind of just got stuffed out of the tree, pero being reflected and then pocketed, I was kind of scary. Literal los uno y otro back to back. No sé si Sabito no se fijó en el icon cuál era cuál. Podía ser peligroso. Either way, speaking of peligroso, el árbol en el ledge coge el neutral get up. Long lasting. And Sabito is now on his last, potentially last stock of the tournament. Si no logra encontrar cómo cerrar estos dos stocks de Moncho aquí. Jab, getting that extra credit. Todo el daño que pueda conseguir extra bueno. Just poking away, manteniendo la distancia. Ahora buscando acercarse un poquito más, pero Arsene cogió cerca. Just barely hanging on to esa primera vida. No subiendo muy rápido, no es el que Sabito se tira, mixeando la velocidad con la que vuelve al stage. No tomahawk jumps para tratar de coger una reacción fuera del ledge y castigarlo con upper, pero not enough. Y los Larsen Backer eventualmente coge a Moncho. Está último stock de Loser Semis. It's now or never for these two players. Jantut se queda corto and gets hit by the side B. Moncho just zoning out with slingshot. Combo side B into forward air. Joker esperando a la plataforma. Moncho tratando de darle desde las esquinas. Y coge el jump y lo obligó a recuperarse con Tether. Le dejó caer la bola de bowling otra vez. Y Moncho moves on to Losers Finals contra Chogyugen. You don't want to miss this.